Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dicen, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes. Hey. ¿Cómo dice ahí? Léalo. ¿Cómo dice? Como cristianos que son. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belongs to Christ Jesus. Hmm. Yo no sé si usted alguna vez había leído esa versión de la Biblia. Pero yo sentí como cuando mi mamá me estaba regañando. Bueno muchachita, y usted qué no tal cosa. No le he dicho si alguna vez usted. Little girl, come on, get ready. Si tú eres una mujer que ama a Dios, if you are a woman that loves God, que eres conocida como cristiana qué es lo que te debe caracterizar what, what should be known about you? qué es lo que te debe identificar what should be pastor es que lo que estoy viviendo es muy difícil. Oh, pastor, what I'm going through is so difficult. Sí, pero dice la Biblia. Yeah, says, que si tú that if you say that you're a Christian, hay una cultura que tiene que then there estar has you. to be a culture inside of you. Y se te tiene que notar. And it has to show. Cuando tú caminas, when you walk, ¿como cristiana que eres? like a Christian girl. ¿como that buena you are? Que eres? Such a good Christian that you are. ¿Hay alguna buena cristiana aquí? Is there a, a good Christian in here? <laughs> Algunas veces pensamos que ser buenas cristianas es algo muy religioso. Sometimes that we, we think that being a Christian is a religious thing. ¿Sabe qué es ser una buena cristiana? You know what it is to be a real good Christian? Ser agradecido. To be thankful. Saber sonreír. To, to smile. Reconocer las cosas pequeñas de Dios. To recognize the small details. Y decirle of God. Señor gracias porque ha sido bueno. And be able to tell God, thank you God, you No have been tengo todo so el milagro good. completo. I don't have the whole miracle. Pero ahorita lo recibo. But I'm gonna receive it. Dáselo más fuerte al Señor. Please give it up for God. Mira la persona y Look at the person next to you and smile at her. Ser agradecido es mucho más que decir gracias. Being grateful is much more than just saying thank you. Pensamos que ser agradecidos es decir gracias. Oh, we think that, saying, that being thankful is to say thank you. Decir gracias es tener buenos modales. Actually, saying thank you is just being polite. Pero ser agradecido But to be thankful, Debe incluir tu actitud. It has to include your attitude. Y, tu, y tus acciones. It has to include your attitude and your actions. Ser agradecido es más que decir gracias. To be grateful, it's more than just saying thank you. Así que si vas a entrar en una semana de acción de gracias, so you're have a week of usted tiene que prenderse el modo de acción de gracias. You need to turn on the mode of Y no solamente puedes decir gracias. And you can't just say, Thank you. Tu actitud tiene que decir Your que estás agradecida. attitude needs to show that you are thankful. Tus acciones tienen que hablar de que estás Your actions need to talk that you're actually thankful. La gratitud es el fundamento de una vida de felicidad verdadera. Gratitude is the foundation of a life of true happiness. Y cuando escribí esta frase, and when I actually wrote this phrase, pensé en todas esas eh, fotos que vemos de Instagram. And I thought about all those Instagram pictures. Usted sabe que usted las pasa. You know that you just scroll them. Y dice, Hay todo el mundo feliz en Instagram. And you look at the pictures on Instagram and you say, oh, everybody's ¿Sí so no? happy, right? mundo feliz en Instagram. Everybody looks so happy on Instagram. Ahora, todas las que tenemos Instagram. Now for all of us that we have Instagram, sabemos que no siempre estamos felices. We know that we're not happy every day. Pero qué hacemos? But what do we do? <laughs> Fingimos la sonrisa. We fake smile. Y tomamos el selfie. And then we take the selfie. Y lo ponemos. And we post. It? Lo han hecho? How many of you guys have done that? Of course you do Hay donde no estás de ganas. There are so many moments that you don't feel like it Pero lo haces. But you still do it ¿Sabes por qué? You know why? Eres una mujer de fe. Because you're a woman of faith Pero hoy quiero enseñarte algo. But I want to teach you guys something El tonight. Verdadero de una vida feliz The real foundation of a happy es que te life Is that you're able to maintain yourself thankful Tienes que mantenerte agradecida. You need to maintain yourself thankful. La gratitud se ve y se oye. Gratitude you need to see it and you need to hear. It. La gratitud se ve y se oye. Gratitude must be seen and heard. Dice la Biblia que en el cielo todos los ángeles gritan santo 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 es el señor the bible says that all angels scream holy 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 is the lord and there is a phrase that impacts my the so 4 and it says it in revelations 4 Dice que Las personas que están ahí that that are there, lo adoran a tal punto they are God to a point, que arrojan sus coronas. ¿Tú estarías dispuesto a arrojar lo mejor de ti? ¿Tú estarías dispuesto a arrojar lo mejor de ti? ¿Tú estarías dispuesto a por lo mejor de ti? ¿Tú estarías dispuesto a arrojar lo mejor gratitud God, al Señor? Just to be able to give him thanks? ¿La gratitud se ve y se oye? Gratitude, you need to hear it and you need to see it. He escuchado a mucha gente que dice, Yo estoy agradecido por mi familia. A lot of people say, Oh, Thank you for my family. Soy muy agradecido porque Dios me ha dado una familia. I'm so thankful cuz God has given me a family. Pero lo único que hacen es quejarse. But the only thing that they do is talk bad about esposo, them. De los hijos, oh, my husband, my children. De la casa. My house. Que un día le pediste al Señor y él te la dio. When you asked God for that house and he gave it to me. Si realmente estás agradecida, if you are really thankful Tienes que cambiar tu forma de hablar. You need to change the way that you speak. Tienes que servir a tus hijos. You need to serve your children. Tienes que servir a tu esposo. You need to serve your husband. Hijos tienen que servir a sus padres. Children You also need to serve your parents. Decir, yo, por mi papá, que me da plata. Oh, because you can say, "Well, thank you, mom, or my dad, because they always give me money." Pero dar es solo but being thankful is just politeness. Realmente agradecido to be truly thankful, is it's ellos. go and actually do something special for them. A la que está a Tell lado, the person that is next to you. ¿Tu gratitud? Your gratitude, la tengo que ver. Your gratitude needs to be seen and it needs to be heard.